Nuestro planeta está muriendo y nos lo grita a diario. Sé que muchos no se toman en serio la contaminación ambiental y que incluso, lejos de apoyar los movimientos en contra de la contaminación, realizan campañas para contaminar aún más. Es realmente lamentable, pero si tú eres de las personas que quieren un cambio en el mundo, te invito a seguir viendo este video. Nuestro planeta, el denominado Tierra, ha sido el hogar de nuestra especie por miles de años. Antes de la época industrial, solía ser un lugar con aguas tan claras como el cristal, con bosques y vegetación verdes en todo su esplendor, con un catálogo de especies animales tan vastas como los colores, algo tan increíble que hoy solo podemos ver en libros o documentales, y que, aún así, es difícil siquiera imaginar. Cada año que pasa, la Tierra sufre daños cada vez más severos y evidentes. En los últimos 3 años, la temperatura en el globo ha aumentado al menos 25%, que han dado como consecuencia sequías en algunas regiones e inundaciones en otras. Nuestro planeta por sí solo a lo largo de su historia ha tenido cambios climáticos extremos, pero estos han sido por causas naturales. Contrario a eso, en nuestro tiempo, las condiciones para albergar vida en la Tierra están siendo modificadas por una sola especie, nuestra especie, los humanos. Hace décadas el hablar de contaminación parecía un cuento, ficción, algo que tomaría millones de años. Lamentablemente no es así. El aumento en la población es nuestro principal enemigo, pues desde que existe la sobrepoblación, la contaminación ha incrementado a pasos agigantados. Esto debido a la demanda de necesidades y el confort del ser humano. Plantas eléctricas, industrias textiles, alimenticias, transporte a base de combustible fósil, gas para cocinar, extensiones de ganado para alimento, tala de árboles para amueblado, almacenamiento masivo de basura, abuso del agua dulce disponible, destrucción de ecosistemas para el establecimiento humano. Sumado a todos estos factores, la propia naturaleza destructora de la especie, incendios forestales, caza furtiva, explotación de minas, quema de basura, contaminación marina, uso de pesticidas, todo esto nos hace ver como un cáncer para el planeta, como una plaga que está buscando su propio fin, la propia extinción. Todo comenzó con la segunda revolución industrial en 1850, cuando se manufacturó un auto por primera vez, cuando las fábricas de textiles, plásticos y electrodomésticos empezaban a surgir. De principio, parecía un paso adelante para la humanidad, pero el sobreuso de estas está causando hoy día nuestra muerte. Como ya mencioné, la temperatura del planeta ha incrementado en un 25% desde 2016, un cambio de aproximadamente 1.26 grados centígrados. Esta cifra parece insignificante, pero déjame explicarte. Existe algo llamado efecto invernadero, un mecanismo que regula la temperatura de la Tierra de forma natural. Este es causado por gases de ozono que se producen de forma natural por erupciones volcánicas, emisiones de gases de estiércol de algunos animales e incluso el intercambio gaseoso de los seres vivos. Dicho efecto permite la entrada de rayos solares a nuestra atmósfera y de igual manera permite que salgan almacenando solo el calor necesario para el planeta. Nuestro apetito por energía en la búsqueda de la comodidad nos ha llevado inevitablemente a usar petróleo y gas natural. Las industrias, los autos, en tu cocina, quemamos sin parar estos combustibles que generan gas de ozono extra que se almacena en la atmósfera, desestabilizando la regulación térmica del planeta y engrosando la capa de gas de ozono. Cuando más rayos solares se quedan atrapados en la Tierra, se alteran las regiones climáticas. En lugares que por sí solos son secos y áridos, la temperatura tiende a aumentar aún más, haciendo vulnerable la vida en esa región, dejando sitios vegetales expuestos a incendios que a la larga generarán más gas de ozono. Al mismo tiempo, en los polos norte y sur, que son lugares de hielo puro y que comparten con la atmósfera la función de regular la temperatura, son afectados directamente por el aumento en el calor contenido derritiendo los glaciares. Estos al derretirse incrementan el nivel en el agua oceánica, provocando inundaciones en zonas costeras, dejando muerte y destrucción a su paso. Cambio en las corrientes marinas, que se traducen en tormentas, huracanes e incluso tsunamis. Sin mencionar que al derretirse estos de igual forma, liberan gases de ozono que tienen contenidos en su interior. Con todo esto, las sequías son inevitables. El aumento del calor secará los ríos y lagos por igual. Sin agua dulce, nuestra muerte será inevitable. La basura que generamos está contaminando nuestros suelos. Suelos que eran fértiles,
Pronto serán tierra árida donde la vida no pueda producirse nunca más. La misma basura, al no tener la economía suficiente para ser tratada, o los gobiernos al ignorar lo que esta puede causar, se quema, se genera más gas de ozono y la que no se quema se desecha en ríos y lagos, causando contaminación del agua dulce disponible. Y más tarde, esta misma basura llegará al océano, lugar en donde destruirá ecosistemas acuáticos encargados de generar un gran porcentaje de oxígeno para la vida en la Tierra. Con todo esto ocurriendo simultáneamente en cada casa, cada vecindario, cada ciudad, cada estado, país, continente, los expertos en la materia ponen lugar que en 2030 habrá un punto de no retorno, un punto clave para el inicio de la extinción humana. Si nuestra especie sigue deteriorando el planeta como hasta ahora, para 2030, el agua y alimentos no serán un derecho, sino un privilegio. Como dato curioso, mientras tú ves este video, al menos 5 personas han muerto a causa de consumir agua contaminada. 3 han muerto por deshidratación. Al menos 100 animales han muerto a causa de los lujos del hombre. Están sucediendo al menos 2 incendios forestales cerca de tu zona. 400 peces están comiendo plástico en el océano. Y 3 ciudades están en tinieblas por culpa de los gases de ozono. Aún estamos a tiempo para detener el avance de nuestra extinción. Como sociedad, podemos frenar la muerte acelerada de nuestro planeta cumpliendo acciones sencillas, como reutilizar recipientes que sean útiles, reciclar latas y botes de plástico, ocupando menos agua para lavar, o tardándote menos en la ducha, usando menos el coche, buscando alternativas como caminar, bicicleta o el transporte público. Cuando vayas al súper, evita pedir bolsas de plástico. En cambio, lleva una bolsa reutilizable o una mochila para transportar tus compras. Igual tus compras ya generan basura. Cuando compres alimentos, evita pedir desechables y lleva tu propio recipiente. Cuando vayas por la calle, no seas un maldito cerdo. Guarda tu basura. Pequeñas acciones de manera colectiva pueden hacer la diferencia para salvar nuestro planeta. Sé consciente y haz el cambio. El planeta te lo agradecerá, al igual que las generaciones futuras que aún no han nacido. Hola, soy Testar. Si te ha gustado el video, te pido me apoyes dándome un like y compartiendo. Suscríbete a mi canal para más videos interesantes. Si me sigues en Facebook, dale like a la página. Sígueme en Twitter e Instagram para estar en contacto. Si quieres que hable de algún tema en específico, ponlo en la caja de comentarios. Yo siempre estaré leyéndolos. ¡Hasta la vista! ¡Chao!